Buenas noches. Probablemente este será el programa más difícil de Totes Festa que hemos tenido que hacer en sus 20 años de historia. Es complicado porque la tragedia está demasiado cerca, sus imágenes siguen grabadas a fuego en nuestra cabeza y porque el corazón sigue pidiéndonos estar con todas las víctimas cada segundo. Hoy no será un programa normal, evidentemente, pero no queríamos dejar de levantar esta persiana que cada semana nos une con tanto cariño para poder deciros que nos queda la fuerza indispensable para seguir adelante y todo el fuelle del mundo para seguir sumando un granito de arena, el más pequeño de todos, a esa valentía desbocada con que los valencianos hemos hecho contención frente a la tragedia más absoluta de nuestra historia. Una historia en la que el pueblo valenciano, repito, el pueblo valenciano ha vuelto a demostrar que nada le doblega. Nos hemos tenido que enfrentar a una de las pruebas más duras de nuestras vidas. Seguimos haciéndolo hoy y tendremos que seguir haciéndolo durante los próximos meses y próximos años. Nunca, nada había desafiado nuestra voluntad con esta ferocidad. La tragedia ha arrasado las vidas de muchos, las esperanzas de miles, las casas, los coches, nuestros campos, nuestras calles y nuestros hogares. Y si no han sido los nuestros, han sido los de familiares o amigos a los que sentimos más cerca que nunca y que nos obligaron, por empatía y solidaridad, a lanzarnos a la calle, a ayudar como se pudiera, sin saber a veces, pero aprendiendo a cada segundo. Y sí, repito, ha sido el pueblo valenciano el que, cuando han querido abatirlo, se ha reivindicado como el pueblo que somos, el que lucha, el que se levanta y el que pervive. No es la primera vez que la tragedia intenta vencernos, pero probablemente sí la más contundente. Y aún así volveremos a reconstruirnos. Hemos resistido y volveremos a salir adelante, porque este pueblo es heredero de una fortaleza que no se mide en silencios ni abandonos, sino en corazones valientes, en manos unidas y en la firmeza de no dejarnos vencer. Las mismas calles que ayer se llenaron de fangos, mañana serán el testimonio de cómo nos volvemos a levantar. Más fuertes, aunque hoy nos fallen las fuerzas, más unidos, más fuertes. Cada uno de nosotros seremos una piedra en la muralla de este pueblo, el valenciano, el que nunca se rinde. Levantemos la mirada. No hay tragedia que pueda contra nuestro alma tan encogido y abatido hoy. Sigamos adelante, aunque cueste. Y no olvidemos nunca que nosotros, el pueblo, repito, el pueblo, siempre estará para dar una respuesta ante la tragedia. Cuando creamos que vamos a caer, miremos alrededor, juntemos nuestras manos y no olvidemos que somos Valencia. Somos Valencia.
Arancha Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches, Chaumet. Semana intensa la de Levante Televisión, que informativamente ha estado al lado del pueblo valenciano, ese pueblo que se ha erigido como auténtico héroe tras la tragedia que han vivido muchos y muchos de nuestros amigos y de familiares. Sí, semana muy intensa que hemos vivido sin parar en la redacción de Levante Televisión, juntos, todos para acercar a las casas de nuestros espectadores todo lo que estaba pasando y estaba golpeando, alejados de sensacionalismos y intentando dar toda la información posible en este momento que es tan complicado para todos. Yo quiero decir que la semana pasada no tuvimos obviamente programa de Totes Festa porque el estómago, el corazón y la cabeza nos decían que no podíamos hacer un programa y sinceramente, hoy empezar este también es complicado, es muy complicado por todo lo que ha pasado, como os contaba, os decía al principio del programa, es inevitable seguir cada segundo pegado a las víctimas, a sus familiares y amigos, pero igual que la sociedad ha demostrado que había que levantarse, aunque costase mucho, y ponerse a ayudar a la gente, que es al final lo que ha hecho el pueblo valenciano, creíamos que el Totes Festa de hoy también podía ser una pequeña ventana abierta a una esperanza que ahora nos parece demasiado lejana. Pues sí, porque además yo creo que ha sido prácticamente la gente, los falleros, los que nos han empujado a hacer este Totes Festa, ¿no? Y a mostrar todo lo que se está haciendo desde tantos puntos y es algo tan increíble y tan bonito que desborda y yo creo que se merece que lo contemos. Lo vamos a contar hoy y vamos a empezar con, con uno de esos pequeños granos de arena que de una manera titánica ha movido adelante una comisión en la ciudad de Valencia. Hay muchas comisiones falleras que se han volcado con la ayuda a la tragedia por la Dana y desde aquí nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra gratitud más sincera a todas ellas, pero hay una falla muy amiga además que nos ha dado una demostración tan grande, no solo a los falleros, a la ciudad, al mundo entero, de lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos para ayudar a nuestros vecinos. Las fallas solo tienen sentido como una fiesta de barrio, lo han sido desde que nacieron, y la ayuda entre vecinos evidentemente siempre ha sido la manera en que han convivido y han persistido los distintos barrios de la ciudad. Desde el corazón de San Marcelino, con esa capacidad titánica de la que yo hablaba, esta tragedia lo que nos ha dejado de bueno es saber que tenemos tan vecinos tan buenos como ellos.
desde la falla de San Marcelino, su presidenta, Silvia Atienza. Muy buenas noches, Silvia. Genial. Creo que lo primero que hay que decirte es un gracias enorme. Qué demostración de fuerza absoluta, Silvia, de saber hacer, de trabajar, creo que de una manera que no sé ni cómo resumir, que nunca habíamos visto. Estabais en la propia frontera de la tragedia y os convertisteis en ese Checkpoint Charlie, en esa frontera por la que había que cruzar. Solo te puedo decir que tengo un orgullo muy grande de ser amigo de San Marcelino, de corazón, y que me imagino que hay mucho cansancio y muchas horas detrás, pero que te pido lo primero, antes de empezar a hablar, que le mandes a toda tu comisión un abrazo muy, muy grande y las gracias en nombre de toda Valencia, porque habéis sido extremadamente generosos. Y ahora sí, buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches y muchas gracias, Chaume. A ver, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. A ver, nosotros creo que estábamos en el punto justo donde había que ayudar. Estamos, bueno, pues logísticamente era el sitio apropiado para empezar esta ayuda. La idea sale del grupo de juveniles de La Falla. Me llaman, Silvia, tenemos que hacer algo, hay mucha gente que está viniendo del lado donde ha pasado todo y necesitan un sitio donde pararse, donde beber agua, donde cargar el móvil, y decidimos abrir el casal. Y nada, desde el miércoles estamos dando soporte en todo lo que podemos. Al principio, pues eso, la gente venía, un café, se cambiaba de ropa, les facilitábamos toallas, bueno, todo lo que podíamos, y poco a poco pues la gente del barrio se fue aproximando y fueron trayendo comida, con lo cual al final nos convertimos en un punto de recogida y distribución de todo lo necesario para la gente que en este momento lo necesita. Desde el primer momento, Silvia, hemos podido hablar mucho porque nos habéis servido también de ayuda a muchas comisiones que queríamos lanzarnos a ayudar. Hay una cosa que a mí me maravillaba y es que casi todos los días que hablábamos me decías, Chaume, es que no sé si mañana vamos a seguir. Pero al día siguiente estabais. Al día siguiente San Marcelino seguía abriendo la puerta. Sí, seguimos porque, bueno, creemos que debemos hacerlo. Sí que es verdad que ahora todo ha tomado otro cauce y yo creo que desde donde se debía movilizar todo se ha movilizado. Pero claro, por logística es lo que te digo, estamos en un punto crucial y desde ahí salen todas las mañanas muchísimos grupos de gente para ayudar en las labores de limpieza. Entonces, bueno, pues nosotros abrimos las puertas de nuestro casal y si podemos dar un café con leche, un bocadillo o una botella de agua, pues ahí estamos. Seguimos recogiendo, porque mucha gente nos los trae, porque le es mucho más sencillo acercárnoslo a nosotros que a lo mejor aproximarse a Mercavalencia o a cualquier otro punto de los que han designado. Y ahí estamos, ya te digo, seguimos ayudando en lo que podemos. Desde que pasó esta tragedia y en todas las horas que lleváis dedicadas en tu casa a ayudar a la gente. Perdona, no te he escuchado al principio. Decía Silvia, ¿qué has aprendido personalmente desde la tragedia? Pues he aprendido que estoy rodeada de muchísima gente con muchos valores. He aprendido muchísimo de la gente joven, de las iniciativas y del valor que tienen. He aprendido que San Marcelino es un barrio trabajador, pero que cuando un pueblo amigo nos necesita, ahí estamos. He aprendido que Las Fallas somos una movilización muy importante en la ciudad, porque han sido muchísimas las fallas amigas que han venido a traernos cosas de los que ellos han recogido para que desde San Marcelino se distribuyesen. Y he aprendido a que la unión hace la fuerza, nunca mejor dicho. Yo creo que esa unión ha quedado más que demostrada. Quedará en la historia de San Marcelino, evidentemente, todas las horas que lleváis dedicadas a ayudar a toda la gente, Silvia. Tengo aquí a mi compañera Arancha Ferrer, que sé que por lo menos te querrá saludar.
Y no te robamos más tiempo, que sé que el cansancio también apremia. Arancha. Hombre, pues claro que sí, que quiero mandarte un beso fuerte, porque además fuisteis, bueno, pues uno de esos primeros puntos de referencia para el resto de las fallas, ¿no? Esas fallas que hacían de puente, nunca mejor dicho, de la solidaridad, y en la que nos apoyamos muchas fallas, ¿no? En el inicio, aunque al final se ha desbordado toda la ayuda, que hemos tenido que remar todos hacia donde hemos podido. Pero muchísimas gracias por ese trabajo. Trabajo fantástico. Yo sé que esto no es lo que más nos gusta hacer a los falleros, evidentemente. Los falleros estamos en otras cosas, pero creo que se ha demostrado que cuando había que remar, los falleros estaban. Y como decíamos, de manera muy especial, San Marcelino. No me quiero olvidar tampoco a José Soto Micó, síndico Mocholi, que han hecho una labor también mayúscula, y a tantas y tantas comisiones que no podemos entrar, pero a vosotros dos precisamente, que estabais allí, que estabais en esa frontera de la que yo hablaba, gracias por ser un poco la cabeza de este ejército tan grande. Y como te digo, tienes las cámaras de Levante Televisión para decir lo que quieras ya mismo, y para que todo el mundo escuche a San Marcelino. Bueno, pues yo dar las gracias a todo el barrio, a las asociaciones del barrio que se volcaron también, a las fallas amigas y a toda la gente que de una manera o de otra se han acercado hasta nuestro casal para traer algo de alimento, de ropa o soporte, hasta incluso emocional. Que gracias a todos, que bueno, si hemos podido contribuir en algo, que maravilloso, y que bueno, que esto es el principio de un largo camino que todavía queda, y que en lo que podamos ayudar, pues ahí estamos. Pues yo creo que no se puede oír un agradecimiento más noble que el que te acabamos de escuchar de corazón, Silvia. Lo decía al principio de la entrevista y lo vuelvo a decir ahora. Sabes que entre tú, tengo muy buenos amigos en esa comisión, entre otras tú, como digo, y tu familia. Siempre había sentido un orgullo muy grande cuando os veo en un escenario o cuando os veo hacer cualquiera de las muchísimas cosas fantásticas que hacéis en ese barrio. Uno de mis queridos colaboradores, Julio Torras, sabes que creo que es el embajador de San Marcelino siempre allá donde va, y el otro día le escribía para decirle que os sintáis muy muy orgullosos, de verdad, Silvia, porque más allá del trabajo feroz que habéis hecho, nos habéis dado una demostración a los demás de lo que había que hacer. Habéis sido el aliciente que necesitábamos para ponernos a empujar, y además habéis demostrado que las fallas, además de la fiesta de esta ciudad, son ese tejido de voluntariado y asociativo imprescindible para que la ciudad tenga el corazón tan bonito que tiene. Así que gracias a ti, Silvia, y gracias a San Marcelino. Gracias. Buenas noches, Silvia. Ahí teníamos a la presidenta de San Marcelino, como decimos, labor titánica, la de ellos, la de José Soto Micó, la de tantas comisiones que no podemos empezar a nombrar porque se nos quedaría alguien, pero claro, que también lo quiero decir, de manera absolutamente voluntaria, sin que nadie les dirigiera, sin que nadie les organizara, se han puesto las pilas y se han puesto a trabajar. Claro que sí, ellos fueron los primeros y los más cercanos. Y José Soto Micó, que además hablamos con ellos al principio de todo, fueron junto con San Marcelino los primeros que empezaron a moverse en toda esta locura de solidaridad maravillosa que nos ha recorrido a todos. Esta tragedia, que conlleva también una vía de solidaridad fantástica, tiene su parte positiva, su parte negativa, como todo en la vida. Nos ha dejado en el mundo fallero esas mismas orillas, nos ha dejado a gente que se ha puesto a solicitar ayuda para dárselas a los demás, y gente que se ha puesto a pedir ayuda porque la necesitaban como afectados, y que desde el primer minuto no solo se han olvidado de su condición de afectados, sino que también se han puesto a remangarse y a ponerse a trabajar los primeros por su barrio o por su pueblo. Es el caso del queridísimo amigo y fantástico orfebre Miguel Ángel Bertomeu, que tenemos ya al teléfono esta noche. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Chome? Buenas noches. Pues me gusta mucho poder hablar contigo en este momento y no te voy a robar mucho tiempo. Casi que la primera pregunta es, ¿cuántas horas has dormido en los últimos 10 días aproximadamente? Muy pocas, no las he contabilizado. Sé que te puedo decir que cuando me acuesto por la cama es como si flotara. Es la sensación de que mi cuerpo se hunde y mi alma flota del cansancio. Pero no, muy pocas, muy pocas.
esa necesidad de ayudar a tu gente, es tu barrio, el de Horno de Alfedo, Miguel Ángel, es una tabla de salvación también en estos momentos. ¿Ayuda el estar mañana, tarde y noche trabajando por todos los demás? Esto además está siendo para mí una terapia psicológica, totalmente, porque el impacto de que te vayan avisando desde los pueblos colindantes cómo se va acercando el agua, y yo me asomaba a la ventana y no veía lluvia, y yo veía todo seco, y me iban diciendo, Miguel Ángel, saca el coche, que estamos inundados, Miguel Ángel, y cuando vi en la torre un amigo que me dijo, Miguel Ángel, saca el coche del garaje, que la torre está inundada, y yo en casa dije, mira, voy a sacar el coche, porque es que me lo han dicho, me están diciendo esto, y yo no me lo podía creer, porque no veía lluvia, no veía. Sí que había hecho ese día mal día, todos lo sabemos, había mucho aire, había muy mal tiempo, había, pero fue sacar el coche, lo metí en la zona de la plaza de la iglesia y pasaron por delante de mí dos contenedores flotando al momento y no me dio tiempo ya ir a por el otro coche porque el agua casi nos arrastraba. Entonces, en ese momento, cuando ya pasa todo, vemos para qué estamos cada uno, qué podemos hacer y en qué nos podemos ayudar. Y hay gente que pues podemos hacer unas cosas y gente que podemos hacer otras. Yo en este caso creo que estoy siendo útil tanto para la alcaldesa como para el pueblo. Entonces, pues mi obligación como vecino, como persona sobre todo, creo que es ayudar. En esa ayuda, decíamos, hay una tabla de salvación. ¿En qué momento eres consciente del alcance de esta tragedia, Miguel Ángel? Pues yo en el momento que estoy yendo hacia por el otro coche, porque en el coche en casa teníamos dos coches para trabajar, en el momento que estoy andando por mi segundo coche y veo que cómo me está azotando las ramas de la corriente, veo la fuerza que tienen, veo que empiezo a ver algún coche que se empieza a levantar y que nos tenemos que ayudar para entrar, que los vecinos ya me intentan convencer para que no vaya porque no podía salvar mi coche. Ahí fue cuando mi cabeza dijo, estoy viviendo algo gordo. Y menos mal que hice caso a mis vecinos y no fui porque, bueno, ahí están los datos. Desde luego, ahí, como dices tú, están los datos. Muy pocas horas dormidas, Miguel Ángel, lo decíamos, al pie del cañón en ese Horno de Alcedo para intentar recuperar la vida lo antes posible. Pero es que sé que de vez en cuando te escapas para ayudar a otros pueblos también. Sí, sí, la verdad es que, gracias a Dios, Horno de Alcedo no ha tenido ninguna víctima mortal. Eso nos da muchísima moral, porque eso es así, vernos todos los vecinos, vernos las caras, incluso aquí estamos diciéndonos ya que, bueno, pues que el agua al final se nos ha llevado muchas cosas, porque prácticamente el 90% de Horno nos hemos quedado sin coche y sin muchísimas propiedades y sin casas y sin todo, pero esto que ha hecho es que hay vecinos que tú decías hola, buenos días y ya está. Y esto lo que hemos hecho es convertirnos, si cabe, y Horno de Alcedo ya es una familia, pero esto, si cabe, ha hecho todavía mucho, no sabes, unirnos. Escucha, habéis hecho una familia y por poner una nota de humor o intentar buscar una sonrisa, algunos tienen hasta la llave de la parroquia. Algunos. Dicen por ahí. Sí, pues mira, eso fue una necesidad que yo vi que hacía falta porque en los primeros momentos, sabes que esto está siendo un poco caos, vemos que estamos todos desconcertados, intentamos ver qué va a pasar, quién viene a ayudarnos, Protección Civil, la Cruz Roja, no sé, estamos buscando a alguien que va a venir, pero en esos primeros momentos vemos que no viene nadie, que tenemos que organizarnos, bajamos vecinos con lo que tenemos, intentamos quitar el lodo de la calle, intentar apartar los coches que podíamos, porque habían unos que hacían hasta triplete, unos encima de otros, y entonces el ayuntamiento empieza a recibir ayudas, vamos pidiendo a la gente que conocemos, y tengo muchísima gente que agradecer, entre ellos tú,
que llamé por teléfono y no me habéis fallado ninguna de las personas, y cuando digo ninguna es ninguna de las personas a las que he llamado y he pedido ayuda, y eso os voy a estar eternamente agradecido, pero el ayuntamiento de Horno tenés, y no es muy grande, y entonces nos colapsábamos y al final no teníamos capacidad para poder ayudar como quisiéramos. Se me ocurrió que, ¿por qué no? Tenemos una parroquia y que se podría utilizar pues como de economato y tener mucho más espacio. Y bueno, y llamé porque acababan de destinar a nuestro sacerdote a la Cañada y todavía no había entrado el nuevo sacerdote, con lo cual estaba la parroquia cerrada todavía. El nuevo sacerdote todavía, pues no, por decir una anécdota, es que no se conoce ni siquiera ni la alcaldesa ni el sacerdote. Entonces, fíjate hasta el punto. Pero me vi la necesidad, se lo comenté a la alcaldesa y me dijo, adelante Miguel Ángel, me parece muy buena idea. Y sabía que era en la torre, el sacerdote que lo tiene, don Salvador, y pues con mis botas me fui andando hacia la torre, crucé fango, me vi la realidad de la torre también, que les mandamos un abrazo muy fuerte porque toda la zona de Poblas al Sur, la verdad es que estamos peleando todos codo con codo y lo estamos todos pasando muy mal. Y hasta que no lo encontré y le pedí las llaves y me las dio, pues no paré. Y aquí estamos haciendo una gran labor. Hoy nos han venido de la asociación de... Pues se me dio la cabeza. Tranquilo, Miguel Ángel, que se entiende. San Juan de Dios. Uh-huh. Y mañana nos van a venir a ayudar. Es una asociación profesional ya del tema de coordinación de todo esto, porque sí que necesitamos pues un poquito de ayuda profesional a la hora de coordinarnos y a la hora de organizarnos, porque esto cada vez está siendo de más magnitud y sobre todo porque esto no va a ser ni para un día ni para dos, esto va a ser para largo. Si escucháis un ruido de fondo es porque tenemos acaban de traernos un container de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Fantástico. Entonces, aquí, como os digo, aquí gracias a Dios en la parroquia sí que podemos ya organizarlo todo, estamos distribuyéndolo todo y está abriendo gente de colindante de la Torre de Sedaví, gente que está necesitada también, y aquí le estamos suministrando también pues comida, productos de limpieza, todo lo necesario para carretillas, palas, lo necesario para intentar cuanto antes pues por posible y crear una rutina que es necesaria también para las personas. Miguel Ángel, no te quiero robar más tiempo. Estamos en Levante Televisión, estás en el Totes Festa, programa que además conoces bien, y tienes en estos momentos las cámaras y sobre todo los micrófonos para decir lo que necesites decir. Lo vas a tener siempre, ya lo sabes, porque como tú decías, esta ayuda no acaba en estos momentos, necesitamos mucha ayuda durante muchos años. Pero en este momento, ¿qué quieres decir? Mira, yo solamente quiero dar las gracias, infinitas gracias, a toda España. A toda España porque nos ha dejado una gratitud eterna por toda la gente, todos los voluntarios, toda la ayuda que estamos teniendo de la gente de a pie, porque esto ha sido de la gente de a pie. Gracias a todos los amigos y las personas a las que he llamado por teléfono y me habéis respondido, a las fallas amigas que he llamado, a la agrupación de Ruzafa, a Noescarmientas, al clero, a todas las fallas. En general, es que no quiero nombrar unas y otras, ¿no? Porque me dejaría, y sois muchos los que me habéis ayudado. Pero sí que echo de menos que Junta Central Fallera no para nada. Porque sé que los falleros son muy solidarios, que hay muchas organizaciones de solidaridad contra el cáncer y contra muchas cosas que los falleros organizan, porque esto no es para que el año que viene salga una de los afectados. No, esto es ahora cuando necesitamos, ahora es cuando necesitamos la ayuda. Entonces yo he echado de falta que Junta Central Fallera diera un paso adelante y moviera a todo el mundo fallero, porque sois muy grandes, el mundo fallero somos muy grandes y somos el pueblo, y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Miguel Ángel, pues dicho queda, tiempo tendremos para analizarlo. Evidentemente, aquí queda tu mensaje muy claro, el haber echado en esta tragedia. Y una cosa más solo, por favor. Sí, 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 sí. Agradecer a la alcaldesa de Valencia, que vino a Horno de Alcedo,
vio cómo teníamos organizado y nos dio un chute de moral, porque siempre, aunque sea una visita, está atenta a todo lo que necesitamos, y eso creo que quede claro, está atenta a todo lo que necesitamos, intenta suministrarnos todo lo que necesitamos, somos muchos, sé que es muy difícil, pero quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia también por todo lo que está haciendo. Dicho queda, Miguel Ángel, tanto esa necesidad de sentirte o sentiros más respaldados por la Junta Central Fallera y ese mensaje de agradecimiento al Ayuntamiento de la ciudad encabezado por su alcaldesa María José Catalá. Miguel Ángel, nos vemos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Que se echa en falta, decía la Junta Central Fallera, Miguel Ángel Bertomeu, en esta historia. Sí, no es el único que al que se lo he escuchado comentar esta semana, la necesidad de haber escuchado más a Junta Central Fallera, que Junta Central Fallera hubiera movido las fichas, pero a los peones a veces no nos hace falta y tiramos para adelante con lo que sea. Tiramos adelante, como siempre, y si hay de verdad un gremio que son luchadores gigantes que están acostumbrados a tirar adelante siempre, como dice Arancha Ferrer, es el de los artistas falleros. Nunca lo han tenido fácil, sufrieron más que nadie una pandemia como la de la COVID-19, se repusieron al día siguiente y a muchos de ellos esta dana les ha golpeado de la manera más virulenta posible. Tenemos con nosotros a uno de ellos, Fernando López Cabañero. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estás, Fernando? Buenas, ¿qué tal, primo? Muy bien, muy, muy bien. Lo primero, contento. Te veo para afeitar, te lo digo ya. Estás para afeitar. Es que conseguir una cuchilla no es fácil ahora mismo, ¿eh? Yo te la llevo. Tú tranquilo que yo te llevo una cuchilla. Vale. Me han llegado hoy. Fernando, gracias por estar con nosotros. Decía que sois un gremio, el de los artistas falleros, y ahí hay muchos afectados, más de una docena que lo habéis sufrido. Tú especialmente en tu taller, preparando las fallas del próximo marzo, te ves sorprendido por esta dana y por esta tragedia. ¿Cómo estás, lo primero? Bueno, de momento hoy la verdad que un poco más tranquilo. O sea, un poco más... Llevamos desde el lunes limpiando el taller y la verdad que al principio eso fue todo un poco de shock, nervios, familias, todo. Y hoy estamos ya un poquito más animados porque al final es nuestro trabajo y tenemos que salir adelante, ¿sabes? Sé que nos queda poco tiempo... esto nos ha destrozado. Yo, por ejemplo, mi taller lo tengo totalmente destrozado. No tengo vehículo, no tenemos medio de movernos. Pero bueno, estamos aquí todo el equipo y todos a pie de cañón intentando limpiar, pelear para perder el menos tiempo posible para poder llegar a las fallas. Lo que pasa que son muchas, muchas, muchas horas de trabajo lo que tenemos. Como bien has comentado tú, la pandemia fue dura porque fue dura, pero teníamos todo. Aquí en Lana se nos ha llevado todo. Todo, Jaime, todo. Fernando, ese es el problema. Sé que horas de trabajo no van a faltar, evidentemente, para conseguirlo, pero la primera y más especial es la de poder recuperar el taller y toda la maquinaria. Tú has tirado de ingenio y sí. Evidentemente esta vez se nos queda descolgada la gracia porque no la podemos encontrar por ningún sitio, evidentemente, pero el ingenio sí que te ha valido para poner en marcha una campaña y quiero que nos la cuentes aquí porque quiero que todo el mundo que pueda te ayude. Así que necesito que los próximos 2 minutos nos expliques de manera muy clara cómo puedes recuperar tu taller y cómo podemos ayudarte. Vale, bueno, yo tuve la idea de, me la dio Daniela Santiago, la actriz de la serie de La Veneno, que es muy amiga mía. Me dijo, Fernando, ¿cómo te podemos ayudar? Porque yo tengo muchos amigos que te quieren ayudar, ¿vale? Entonces, créate un GoFundMe, es como una ayuda, un donativo solidario, ¿vale? Que te dona, anónimo o gente, quien sea, te dona un dinero para poder ayudar a levantar mi taller. O sea, para comprar maquinaria, para electricidad, para corcho, para todo. O sea, es que yo realmente tenía camiones de corcho que madera no vale, la sierra no nos vale, el compresor, las máquinas, todo. O sea, tenemos todo roto. Entonces, ya sabéis cómo somos artistas falleros, vivimos al día a día. Al fin y al cabo es un trabajo que es por devoción. Y claro, después de venir del COVID más esto, pues ahora mismo
Esa ayuda, la verdad, que nos vendría muy, 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 muy bien. Ya no pedimos ni para nada más, sino para comprar maquinaria, que por ahora me está ayudando bastante. O sea, la gente se está involucrando bastante. Y la verdad que, por ejemplo, ya compré una sierra de ese dinero. Ahora estamos mirando un compresor de ese dinero. Y la verdad que le quiero dar las gracias que por ahora toda la gente que está donando me está ayudando en ese aspecto bastante. Porque, claro, también tenemos que comprar rápido todo, porque tenemos que empezar ya. No podemos esperar, no podemos esperar. Dime, Si dime. entramos rápido en tus redes sociales, tenemos el enlace para poder hacer Sí, donativos. entrar en mis enlaces, justamente he venido por Opeiro y he compartido un vídeo que está el enlace de la página de donar. Perfecto. Pues a través de la página de Fernando López Cabañero, que es este artista fallero tan templado que tenemos y tan Fer majo. López Fallas. ¿Cómo, cómo? Fer López Fallas se Fer López llama. Fallas, Fer López Sí, Fallas, vale. pero bueno, si ponen Fernando López Cabañero sale la Te lleva ahí también, página. Fer López Fallas. Pues nada, que vamos a estar ahí ayudando todo lo que podamos, Fernando. Que mucho ánimo, de Muchísimas verdad, gracias, por la el verdad que tema. os lo agradezco. Y te voy a decir una cosa, las comisiones están muy volcadas con nosotros, que también lo tengo que decir, que están a pie de cañón y nos están apoyando también muchísimo, ¿eh? Y eso es una tranquilidad que te da el cuerpo porque tenemos fallas que teníamos hechas. Entonces, ese de tranquilo, no pasa nada, eso a nosotros nos ayuda bastante, la verdad, porque Pues vamos justos de tiempo. nos quedamos con ese mensaje, Fernando, que todo el mundo acuda a Fer López Fallas para encontrar el GoFund, que es la campaña para poder restaurar rapidísimamente tu taller. Y de aquí a nada te veremos Muchísimas gracias. plantando, que es lo que más nos gusta. Un Muchísimas abrazo. gracias, de verdad, lo agradezco. Hasta luego. Escucha, Fernando, Dime. si con el GoFund nos sobran 2 euritos, lo de la cuchilla de afeitar, ¿eh? Hombre, eso está hecho, tranquilo. Y si con el GoFund va bien, bueno, va bien. Te regalo un hino para el programa. Oye, nada, un abrazo Ahí, grande, para tu lado. Fernando. Eso te lo por seguro que lo tienes. Cuídate mucho, de verdad, y Muchas gracias. adelante. Hasta luego y Hasta gracias. Hasta luego. luego. Fernando López Cabañero, artista fallero, otro de ellos ha pasado de la gloria absoluta con el primer premio en especial este año a sentir también en su propio taller Arantxa Ferrer ese momento de la Dana y toda la tragedia que ha venido después. Es Josué Beitia, que lo tenemos ya con nosotros. Josué, bienvenido. Hola, Hola. hola, buenas tardes, ¿qué Muy tal? buenas. Pues lo primero que quiero de verdad es darte el abrazo más solidario, Muchas agradecerte que gracias. estés con nosotros, que sé que a nivel de conectividad creo que eres en estos momentos el artista fallero que más complicado lo tiene. Sí. Y cuéntanos un poco cómo estás tú en este momento, Josué. Pues anímicamente vamos a ratos. Hay momentos que te vienes abajo y otros momentos que te vienes arriba. Pero bueno, estamos intentando y lo más rápido posible para poner el taller lo antes posible, aunque va a costar muchísimo, pero bueno, la verdad que las comisiones están colaborando muchísimo. Y nada, ya te digo, toca no hundirse y mirar hacia adelante con lo que se pueda y a ver hasta dónde llegamos. Josué, tú fuiste, ¿qué tal? Soy Arantxa Ferrer. Tú fuiste uno de los primeros artistas, además, en mostrar, ¿no? Lo que la Dana había hecho con los talleres. ¿En qué punto os encontráis en este momento? ¿Habéis podido empezar ya a trabajar o estáis todavía No, valorando daños y no, estamos limpiando? aún todavía limpiando porque hay mucho, mucho destrozo, la verdad. Sobre todo en tema maquinaria, no, nada, no ha quedado absolutamente nada. ¿En qué momento, Josué, fuiste consciente del daño que tenías en el taller? ¿El qué, perdón? ¿En qué momento, te decía Josué, fuiste Sí. consciente de la situación que tenías en el taller? Buah, pues es que como estaba ahí lo vi todo, como se llevó todo el agua. Desde el La primer verdad minuto. que es bastante duro explicarlo, la verdad. Pues no quiero que entremos en ese terreno. Me imagino que evidentemente la fecha de marzo ahora nos parece como demasiado lejana. ¿Cómo te planteas el volver a hacer que no pare ese taller de Josué Beitia? Pues estamos, nada más pasó todo, nos reunimos con el equipo, que gracias a Dios estamos todos bien de salud, viendo lo que hemos podido ver aquí en primera persona la gente que ha fallecido, que no, es una tragedia bastante grande. Pues nada, nos reunimos, hablamos con el equipo de taller y bueno, pues todos la verdad que igual con ganas de sacar esto adelante, de ayudarme a mí también.
y las comisiones lo mismo, se han volcado todas para ayudar también y estamos entre todos, queremos remar hacia el mismo lado, por lo menos que el taller no cierre de aquí a marzo porque todos los negocios están cerrando, hay muchos que ni van a abrir y por suerte nosotros podemos intentar mantenernos de aquí hasta marzo y luego veremos a ver qué pasa. Pues estamos convencidos que el trabajo, aunque sea de una manera titánica, saldrá adelante. A partir de marzo te deseamos también, como siempre, lo mejor, Josué. Y lo que sí que quiero de corazón decirte es que aquí tienes tu casa, Levante Televisión y Totes Festa, que cualquier ayuda que entiendas que se pueda emprender desde la tele, como te digo, el programa es absolutamente tuyo en este caso y vuestro, de todo tu colectivo, el de los artistas falleros. Y mil gracias, de corazón. Mucho ánimo, Josué, y gracias de corazón por haber estado esta noche con nosotros aquí en Totes Festa. Gracias. A vosotros, un saludo. Muchísimas gracias, Josué Beitia, de tocar la gloria absolutamente con un primer premio en especial a esta tragedia que ahora, evidentemente, se ve de una manera muy negativa, pero con ese equipo que él decía que de manera esforzada va a salir adelante, Arancha. Claro, además es complicado porque ellos no pueden ponerse a trabajar todavía, es claro. Que todavía queda mucho por hacer antes de volver a poder empezar a trabajar con todo lo que tenían adelantado, pues prácticamente devorado. Empezábamos al programa diciendo que, saben ustedes, desde el mismo miércoles Levante Televisión está en directo con unos programas que dirige y presenta fantásticamente bien nuestro compañero y director Juanma Romero. Ahí te he visto muchos de los días en la faceta de la producción y preparando cosas para el programa. No, cuando una para con su labor del día a día, con su trabajo en Levante Televisión, se va a recoger a las niñas y encima se va a ver qué puede hacer por ahí. Porque creo que en el marítimo algunas cosas estáis haciendo. Algunas cosas se están haciendo, muchas, ¿eh? Prácticamente todas las fallas es verdad que no han parado. Y es que lo ha dicho Miguel Ángel Bertomeu, esto que nos está pasando a muchos, estamos buscando una terapia psicológica en el no parar. Ya sabes que en esta profesión que tenemos nosotros, estamos todo el rato en contacto con unas cifras, unos datos que son tremendamente horribles, ¿no? Y uno se plantea qué puede hacer para ayudar. Y ahí están, pues, el sector Malvarrosa, Cabaña, el Vetero, les pica el asiento, no pueden parar y bueno, han buscado mil maneras de poder ayudar estos días. Y bueno, pues me gustaría que pudiéramos hablar con uno de los artífices de todo lo bonito que se está haciendo estos días allí, que es el delegado del sector, Pablo Bonanat, que creo que está ya al otro lado para vernos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bueno, pues imagine que treballant se separar, ¿no? Perquè el sector Malvarrosa, Cabanya, el Vetero va començar primer en uns casals a replegar i després a cuinar, que no s'ha parat de fer-ho, ¿no?, estos dies. Sí, no, a veure, tot comença el dimecres, ja es començarà amb el tema de preparar tot, a veure com ho podíem gestionar de forma d'ajudar i, clar, tot, pues, al principi va ser tot un poc més complicat, perquè, clar, no sabíem on portar roba, on portar el menjar, tot el que hem fet al sector. Entonces, el casal de la Falla Barri Vetero se va oferir a obrir les seues portes i des d'ahir van fer distribució als demés casals i als punts de que ens diuen de portar el gènere. El primer dia ho portarem a Picanya, que ens ficarem en contacte amb el banc d'aliments, i ells ens diuen que si per favor, com ho portàvem tot prou organitzat i prou ben preparat, que si podíem acostar-nos a Picanya a deixar-ho allí, al poble. Doncs anem allí, a deixar-ho allí, estarem a deixar-ho allí, ben la catàstrofe que havia passat, i ara, pues, ja com ells no tenen com cuinar ni com fer-se res, pues, varen prendre la decisió de començar a cuinar així, al casal de Barraca Columetes, que estic així a la porta, i d'ací tots els dies estem fent arreplegar de mitjans i el que ens porten el veïnat i la gent, pues cuinar. Pablo, buenas, soy Jaime Bronchud. Te tengo que decir que Arantxa Ferrer, desde el primer momento me ha dicho, cuando preparábamos este especial, que tú tenías que estar en el programa porque me dice no paras absolutamente nada. Supongo que al final, como toda tu gente, pero hay que darte las gracias por eso. Te escuchaba yo ahora la labor que estáis haciendo, Pablo, y una de ellas es la de entrar en los territorios, qué está pasando. Yo creo que es importante que contemos
que no es una cuestión de ir a mirar, ¿no? De una manera morbosa, sino que el cuerpo, la cabeza, el corazón te pide estar allí, ayudando. A ver, sinceramente, a mí muchas ganas no me da de entrar, porque ves lo que hay y lo pasas mal. Entras con uno de la garganta, llegas a casa fastidiado, pero lo haces con toda, igual que lo estoy haciendo yo, toda la gente que está trabajando aquí, que no soy yo solo. Toda la gente, pues los que vamos a los pueblos, lo estamos pasando francamente fastidiados cuando llegamos a casa, ver todo lo que hay allí. Entonces, ayer, el primer día fuimos a dejar unas 300 raciones al campo de Levante. Ayer nos fuimos a Aldaya, hoy hemos ido al campo de Levante y mañana estamos buscando algún pueblo para dejar todas las raciones de comida. Tampoco estamos haciendo muchas raciones como hacen los grandes chefs, que vemos que están haciendo miles y miles de raciones. Nosotros pues estamos haciendo alrededor de unas 300, 450 raciones que algo hace, algo aporta. Entonces, claro, pues como te comento, es muy... Yo no voy por el morbo, es más, si pudiera no entraría, pero es bastante complicado lo que vemos. Arantxa, teníamos que entrevistar a Pablo, me habías dicho. Claro que sí, porque al final representa, ¿no?, a toda esa gente que está maravillosa en el Casal de Barraca Columbretes cocinando todo el día y que son estupendos y están haciendo una labor maravillosa. No pueden llegar donde llegan los grandes chefs, pero esa comida al final va a llegar a una familia que lo necesita. Yo creo que es muy bonito. Yo estoy convencido que así es. Pablo Bononat, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este tiempo del Totes Festa y sobre todo muchas gracias por esa labor que estáis haciendo. Nada, gracias a vosotros y agradecer a toda la gente que está viniendo aquí a colaborar. No, aunque ahora sea yo la cara visible, pero no soy yo solo el único que está aquí todo el día. Hay muchísima gente aquí detrás que no se ve mucho su trabajo, pero luego yo te diría que es más su trabajo que el mío. Yo al final hago un poco de tareas de coordinación. Dicho queda, Pablo, gracias de corazón. Y a seguir trabajando, gracias que lo estáis haciendo fenómeno. Gracias. Hasta luego. Ahí teníamos a Pablo Bononat, delegado del sector de Manuel Barrosa, Cabaña Albetero. Mira, y si tú decías que no tenías el placer de conocerlo, yo no tengo el placer de conocer a la siguiente persona que vamos a escuchar, que es Pedro de la Falla, Mayor Moraira, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Y es que estas cosas, ¿no?, de presidencia, lo tengo en el grupo de la Agrupación de Fallas del Marítimo de presidentes, Y es una guililla porque no para. Necesito tuppers, necesito tal, necesito cual. No ha parado ni un solo segundo desde que empezó todo esto y creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo moltes ganes de conèixer, lo primer. Y lo segundo, volent donarte la enhorabuena de ese fantàstic treball que estàs fent des de la Falla Major Moraira que presidisses en l'Agrupació de Falles del Marítim i que eres un d'ixos que no ha parat des del primer moment. La gente en cuestión de, no sé, de segons es va movilitzar i fins a falta. I, bueno, la tarea així és logística, més que preparar menjars, preparar desdichunis, almoçars, en un principi també la roba, que la roba en aquest moment crec que no... O sea, crec que n'hi ha un poc de saturació, però farà falta, ¿eh? O sea, farà falta perquè això no és per un dia ni per a dos. ¿Cómo se esteu organizando vosaltres en el casal de Major Moraira? Bueno, pues tinc que hacer un equip de persones. Unos están cuinant en lo que es en foc, calentet, para portar el calentet. Y els altres están preparant bocadillos també. Y un altre equipo tinc que en la organització de lo que es neteja, medicació, tot lo que siga. A partir de demà, abans... calcule que a mitad del matí venen del moll, pues jo soc estibador i vull a parlar amb ells i anem a emplear el puesto que tenim així perquè cuinen i també reenviar. Estem enviant, pues, no sé, 2.000-3.000 racions diaris en calent, més 300, 400, 500 bocadillos diaris també. Pedro, bona nit, soc Jaume Bronxut, disculpa'm, però...
al final un expresident de Falla està ajudant de la millor manera que sap i pot, organitzant equips, gent de tot el barri, de la Falla que vol treballar. Costa això molt de clavar dins d'una Falla, el dir anem a parar el que tenim, l'activitat habitual, el programa d'actes, perquè ara el que toca és això. Com s'ho han emprès la gent de la teua Falla, de Major Moreno? No, home, o sea, ha sigut brutal. La primera persona, la meua Falla de Major, Nerea Soro, i la xiqueta Karen, han estat així a piquipala, o sigui que no... Bueno, y las familias, porque al final sabeu que las comisiones básicamente son familias, si no son cosins, son germans, y si no, amigos de toda la vida. Eso se gestiona en un poco de coherencia de todo eso, ni hay que tener un orden, porque en todo ni hay que tener un orden, pero treballem eso, siempre tenemos un rato para una sonrisa o para un chascarrillo. Pues a continuar en ese sonriure, que també fa falta el poder contagiar-lo, i sobretot en aquesta activitat tan fantàstica. Pedro Lobato, el president de la Falla Major Moraira, moltíssimes gràcies, bona nit. A vosotros. Moltíssimes gràcies. Decía yo al principio del programa, Arantxa, que era el programa que más creo que me iba a costar en 20 años. Te tengo que decir que seguiría horas. Después de oír a toda esta gente peleando y ayudando a pelear. Yo creo que es maravilloso. Son maravillosos. Yo creo que lo único bueno que podemos sacar de todo esto es la maravillosa gente que tenemos alrededor, incluso lejos, porque son fantásticos todos los que están viniendo a echar un cable. Oye, y vamos a hacerlo porque si no, no sería el Totes Festa. Besos y abrazos. Besos y abrazos a todos los que, por supuesto, a los afectados y a todos los que están poniendo su granito de arena, sea como sea, ayudando, estamos haciendo que esta situación acabe lo antes posible. Pues yo y me uno a tus besos y abrazos, como toca, a todas las víctimas, la promesa de que no os vamos a olvidar, a todos los familiares y amigos de esas víctimas, el hecho de saber que no estáis solos, y a todas las personas que han sufrido esta tragedia en primera persona o con la proximidad más cercana de corazón, el beso de esta casa y el abrazo de este programa. Y de manera muy, muy especial lo quiero decir al pueblo valenciano, a los falleros, a todas las asociaciones, a todos los vecinos, a toda la gente que se está volcando y que en los primeros minutos que no fueron de silencio o de oscuridad, que fueron directamente de miedo y de zozobra, cuando en mitad de la tempestad no veíamos luz, no había faro, no escuchábamos nada, buscaron unas botas, cogieron una pala y se fueron a ayudar. Eso, para siempre, cómo reaccionaron el pueblo valenciano, cómo reaccionó, quedará por siempre, como digo, escrito en la historia de nuestra tierra. Una historia que nos trae alegrías siempre, a través de sus fiestas y de muchas más cosas, y que de vez en cuando nos sacude con tragedias como la que hemos vivido en las últimas semanas. Esto no ha acabado. Nuestra voluntad de seguir ayudando a toda la gente que lo necesite, tampoco. Pero como os decía al principio del programa, cuando pensemos que todo está oscuro, hay que levantar la cabeza, hay que ponerse de pie y hay que recordar que somos valencianos. Bona nit. Thank you.
Thank you.